adventure. I never cared much for home and family. I'd only look out for myself, friend. I never thought about world peace or prosperity. There's nothing gonna change. Soy el señor Trin, teniente Calhoun. No perdamos tiempo. Tengo información sobre las armas antiaéreas que operan en esta zona. No envidio su trabajo, señor Trin. Ser agente doble tiene sus recompensas, teniente. ¡En marcha! Millones ahí dentro. ¡Arrojad las armas! ¡Una mierda, cabrones! ¡Ah!
llegado el momento. Seraiko. Cuando quieras, jefe. Vamos allá. ¿Algunos de tus amigos de la tribu, Trin? Si no estuviera informado, diría que están de nuestra parte. Algunos de la tribu son amigos, teniente. La pata de conejo de Montañar. ¡Ateao! 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 Thank you.
amigo. Vuestra presencia aquí me ofende. ¡Llevaoslos! He estado rompiéndome la cabeza todo el día en busca de un plan para volver allí. Trin tiene algunas informaciones sobre la zona. A los hombres de la tribu Rade se les enseña obediencia a Char, un misterioso hombre blanco. ¿Un renegado? Sí. Tiene tratos con los norvietnamitas, el Viet Cong y sus dirigentes. Incluso con vuestra CIA. Tan solo insiste en que se mantengan alejados de la zona sagrada de los Rade. Las cuevas. ¿No es eso? Sí. Porque el oro de esas cuevas es lo único que comercian los hombres de las colinas. Eso explica el ataque a los norvietnamitas. Dentro de una semana, en cuanto cesen las lluvias monzónicas, se ha programado una misión de bombardeo para reducir a la nada toda la región. ¿No pueden retrasarla? No pueden. Hay en juego más que la vida de sus dos hombres. Mire, coronel, solo le pido una última oportunidad. ¿Y si yo fuese capaz de entrar allí y salir antes de que empiece el bombardeo? ¿Cómo podrá hacerlo en tan poco tiempo? Al Valle de Arlok no pueden ir los helicópteros. La última vez tardó semana y media solo en entrar. Ya se me ocurrirá algo. Si está dispuesto a arriesgar su vida faltándole solo 15 días para abandonar esta guerra... Bueno, eliminaré las órdenes que pueda. Gracias, señor. Vaquero. ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Qué va a ser? ¿Una cerveza? No. Ponme un lingotazo de Silloni. Oí lo de tus chicos. Qué pena. Sí. Fue un buen rollo. Parece que esta noche te van a montar el numerito, ¿eh? Cada noche vienen aquí buscando camorra. ¿Cómo coño habrán llegado los ángeles del infierno hasta aquí? Según parece, apostaron con otra pandilla que podrían meterse aquí con sus motos y vivir para contarlo. Una forma de ganar dinero, creo yo. Pero eso no es todo. Están sacando caballo para su exportación. Eso es peligroso. Lo malo es que la policía militar se enteró de la movida y advirtió a los nativos que no tratasen con ellos. Y luego les confiscaron sus motos. No me extraña que estén cabreados. Bueno, la policía militar les persigue. Pero cualquiera que lleve uniforme les molesta. Pues han dado con la horma de su zapato. Conozco a estos chicos de los cuerpos especiales y te digo una cosa, son los hijos de puta más duros que he tenido el placer de conocer. Mira allí. Ven que me voy a cagar en tu padre, soldadito de mierda. ¡Tomar por culo! ¡Ven! ¡Vení, vení! Es demencial. Se ha vuelto loco. Reclutar una panda de bandidos.
¿Sabe cómo se llaman a sí mismos? Los unos por ciento. ¿Sabe lo que significa? Sí, señor. El 1% que no encaja y que les da igual. Eso es. Mire, coronel, estamos en las últimas, se nos acaba el tiempo. Con las motocicletas podemos salir de aquí, meternos en el valle y salir en 5 días. Y gasolina, no podrán llevar mucha. Sí, ya lo había pensado. Hay un puesto de la resistencia aproximadamente aquí. Ya han accedido a suministrarnos combustible, dejándolo aquí, en este fortín abandonado. Está a mitad de camino. Bueno, son unos bastardos muy duros. Eso no se puede negar, pero desean volver a casa. Y pensé que podría hacerles un trato. ¿Qué clase de trato? Pues, no sé, algún trato. Tal vez sean republicanos. De acuerdo. Si puede convencer a esos bastardos degenerados, le daré todo el apoyo que pueda. Gracias, señor. No posible. No, no. Ram, tráeme a los detenidos. ¿Qué pasa, lagarto verde? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Quién coño eres? Eso apenas importa. Podéis llamarme Calhoun si queréis. ¿Calhoun? ¿Qué se te ofrece, Calhouni? Puedo sacaros de aquí. ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿A cambio de qué? De vuestro tiempo. ¿Haciendo qué? Enriqueciéndoos. Sí, claro. Lo que nos hacía falta, un trabajo. ¿Qué coño es esto? Míralo tú mismo. Es auténtico polvo de oro. Hay muchísimo más de donde ha salido. Por un valor de 10 millones. Necesito unos tíos que sepan ir en moto. ¿Vamos? ¿Cogemos el oro? Y salimos con todo el que podamos llevar. Ese es el trato. No me jodas. Soldadito. O te rajo ese culo estrecho de parte a parte. Tranquilo. Si no te interesa, ya buscaré a alguien que lo haga. No dije que no me interesara, gilipollas. Tan solo digo que no me jodas. Nada más. ¿Entonces qué? ¿Lo hacéis o no? ¿10 millones de pavos en oro? ¿Cuánto es eso, Benelli? 2 millones por barba, Einstein. Menos de 2 millones. Aquí somos 5. Eso hace 2 millones para cada uno. Ya, pero necesitaremos un mecánico. Eso es. Son $1,606,666.66. Cada uno. Amigo. A mí eso me va. $1,000,000, ¿vale? Entonces, ¿cuándo salimos de esta birria de motel? En cuanto paguéis los destrozos. Ah, no, 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 no. Tú pagas los destrozos y nos consigues nuestras motos. ¿Capiche? Puta madre. Me parece justo. Tendréis vuestras motos. Os enviaré un conductor por la mañana. ¿Estad listos? Calhouni, tendrás 4 ángeles del infierno por 5 días, nada más. Y será mejor que no me vaciles con esa mierda del oro. ¿Estad listos? ¡Ja,
¿Dónde puedo ver a Hickman? Por allí. Gracias. Me cago en la leche. ¿Quién cojones está? ¡Carjón! ¿Dónde coño has estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va, Hickman? La última vez que te vi casi nos pegan un tiro. Menuda aventurilla, ¿verdad? Joder, sí. Sé que has estado muy ocupado. Dos estrellas de plata, dos de oro con ramos, un corazón púrpura. También me han dicho que te habrían concedido la medalla del Congreso de no ser por ese bastardo racista de Theo Smith. Calhoun, ¿no te habrás creído toda esa mierda tipo John Wayne que has oído sobre mí? Te metes en la espesura, vienen por ti, tú estás flipado y haces lo que tienes que hacer. Además, ya sabes que soy alérgico a morir. Así que pronto te vas a casita, ¿no? Sí. Aunque tengo un asuntillo sin terminar antes de irme. ¿Y qué es? ¿Recuerdas a Mori y Shiraiku? ¡Joder, sí, joder! Ya deben estar en sus casas, ¿no? Ojalá estuviesen, colega, ojalá. Sé que solo te quedan 6 semanas. Y no voy a darte órdenes, tú me conoces. Pero necesito un mecánico con urgencia. Que sepa moverse en la espesura. ¿Quién más vas a tener? ¿Acaso importa? Supongo que no. Pues ya tienes un mecánico. Pero no dejes que me cacen. A mi mamá no le iba a gustar. No entendería que la palmase por un petardo pico verde. Ah, una cosa más. ¿Qué, tío? Nunca vuelvas a llamarme petardo. Esos vienen de Georgia. Yo soy del oeste de Texas. Puede llamarme pico verde estrella si lo deseas. ¡Eres un pico verde de cuidado! Saber lo que es, porque estas no son nuestras motos, tío. Estas no son nuestras motos. ¿Qué leches pasa, tío? Son vuestras motos. Vuestras nuevas motos. ¡Una mierda! ¡Son juguetes! ¡No son Harleys! No confundáis la mierda con la pomada. Él sabe lo que hace. Vuestros cacharros no valdrían nada en la espesura. ¡Una leche, me lo creo! Benelli, compruébalo. El helicóptero nos dejará aquí. Iremos hasta un fortín abandonado aquí. Allí cierta resistencia nos dará combustible. De allí a la aldea Nuduk, aquí. Nos encontraremos con un agente vietnamita que nos instruirá sobre la zona. Un momento. Ya hemos bajado a $1,428,571.43. ¿Tienes alguna oferta mejor? Espera, ¿quién es este tío? Soy vuestro mecánico. ¿Sabes montar, chaval? Sí, sé montar, chaval blanco. Preocúpate de tu pellejo. Este Hickman es un hacha con las motos. Y un gran soldado en el combate. Tío, estoy harto de tratar con tanta mierda militar. ¿Por qué no nos vamos, cogemos el puñetero oro y nos largamos? Pongamos algo en claro ahora mismo. Vosotros sabréis de motos, pero yo conozco la jungla. Vosotros seréis duros, pero yo sé combatir y creedme, hay una gran diferencia. Haced lo que os diga cuando os lo diga y hay la posibilidad de que vayamos allí y volvamos en una pieza. Con el trabajo terminado. Descansar un poco, las 0500 no tardarán en caer. Para vosotros, las 5 en punto, pardillos. Sí.
decirle al coronel de la policía militar que sus ángeles eran operativos de la CIA de vuelta de Laos y debían camuflarles? ¿Saben ya lo de los prisioneros? No. Pensé esperar hasta que estemos allí para decírselo. Hickman lo sabe. Me alegro de no estar presente cuando descubran que les ha embaucado. Sí. A mí tampoco me gustaría. Este grupito es de mucho cuidado. Barnes, no tiene más que una oportunidad entre mil para conseguirlo. Buena suerte. Se lo debo a mis hombres, señor. Si no sé nada de usted dentro de una semana, le organizaré un buen funeral, hijo. Gracias. Once upon a time I heard them at my door. I never thought I'd someday open it. Now I'm flying across these alien skies. I'd rather be the bad one cause the good guy dies. I'm feeling all alone, I don't know when. I've felt this way before, my friend. It seems to me just like a dream. It really isn't what it seems. I'm just gonna do what I gotta do. Look out for myself, who cares about you? Now I'm racing down these bomb-crated roads. Don't know where it leads me, God only knows. I never thought I'd end up fighting this war. I never thought I'd end up fighting it. It seems to me just like a dream. It really isn't what it seems. I'm just gonna do what I gotta do. Looking for myself, I gotta see it through. Aguantad, muchachos, aquí vamos, aguantad fuerte. ¿Cómo lo ves? Aquí se nos gasta fácilmente. ¡Retrocede! ¡Quizá les pillemos! ¡Maldición! ¡Le han dado al timón! ¡Habrá que bajar en algún sitio! ¡Por aquí! Tío, tendremos que dejaros ahora aquí, cerca de Suma. Podéis apostar vuestras pelotas a que saben dónde estamos. Habrá que salir pitando, chicos. En marcha. We'll be right back.
¿Cómo es la situación ahí fuera? Mierda. Perímetro despejado. A pesar de ello, he puesto trampa de alambre. Bien. ¿Por qué no le echáis algo al estómago? Escuchadme. Yo haré la primera guardia. Oye, tío, ¿dónde está mi poncho? Benelli, tú harás la segunda guardia. Larger, harás la tercera. Espera un jodido minuto, hombre. Aquí nadie le dice a un ángel del infierno lo que ha de hacer excepto yo. A menos, por supuesto, que quieras venirte con nosotros. ¿Tengo razón, Benelli? ¡Vamos, tío! ¡Muéstrale lo que es bueno! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, salta, ataques, hijo de puta! ¡Eso es! ¡Vamos, dale caña! ¡Vamos, Sony, dale, dale! ¡Es tuyo, tío! ¡Venga! ¡No dejes que te haga eso! ¡No se lo permitas a ese cabrón! ¡Vamos, Sony! ¡Venga, Sony, dale! ¡Dale fuerte, Sony! ¡Venga! ¡Dale fuerte! ¡Venga! ¡Dale, Sony! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Venga, ese! ¡Vamos, dale fuerte! ¡Dale! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Vamos, Sony! ¡Cojones, hombre! ¡Levántate! Decir algo. Yo no le conocía. Era vuestro amigo.
tú por qué me miras? Bueno, vale. Estamos aquí reunidos para... No, esto no. Espera un momento. He conocido... Benelli, di algo. Turco fue un loco, hijo de su madre. Rodó con nosotros 8 años, 7 meses y 14 días. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y es cierto, porque ahora nuestras partes vuelven a ser un quinto otra vez. Lo cual está bien. Y creo que eso es todo. Amén. 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 Estoy reventado. Y que lo digas. Toma. Carmody. Gracias. De nada. ¿Qué guisas tú ahí? Una pizza, tío. Pizza. No está mal. Pruébalo. Toma. Algo de dulce para ti. ¿Qué más tienes ahí, tío? Un poco de queso, hermano. ¿No tienes pan? Tengo galletas. ¿Y te queda más café? ¿Qué día es hoy? Es... jueves. Es el 24. Oye. Es el 24, tío. ¿Y qué? ¿Qué pasó el 24? Día de Acción de Gracias. Thank you.
Sang đâu? Lấy sao? Đổ nó, đủ mẹ nó. Nói lên, mau lên. Mẹ mày, nói ra không? Điếm lắm, ông cầm cái gì? Lên. Lấy đi. Đổ trước, đốt trong nhà đi. Lấy hộp quẹt đốt nó. Sang bên kia. Đốt nó. Đốt nó. Đổ xăng mau lên. Lấy hộp quẹt. Ông nói không? Habéis ayudado. Cuando sus hombres no se presenten, vendrán por nosotros. El asunto se pondrá lo sé. Feo. Estamos comprometidos con nuestras creencias. No es la primera vez. Lamento lo de tu amigo. Así es nuestra vida. Cuídate. ¡Montad! Saltamos. Bien, ¿quién quiere ir el primero? Está bien. Está bien, voy yo. Ánimo, Benelli.
¡Nos vemos al otro lado, teniente! ¿Qué tal si ahorramos tiempo y saltamos juntos? Me apunto. ¿Qué ha pasado aquí? Los guardias vinieron a castigarnos por haberos ayudado. Querían saber cuándo vendríais por los prisioneros. ¿Prisioneros? Calla, sigue, termina. El hombre blanco venía con ellos. Le vi de lejos. Chad, ¿qué más sabes de él? Es de la Guardia del Diablo. ¿Qué es eso de la Guardia del Diablo? Un batallón de la Legión Francesa. Ex-nazis y agentes de las SS. Gente muy mala. Solían luchar contra los vietnamitas en los 50. ¡Eh! Habla de esos prisioneros. Se los llevaron al campamento. Oye, un momento, Calhoun. Creí que habíamos venido aquí por el oro. ¡No! Tú has vuelto a rescatar a tus hombres, ¿no es así? Ah, lo sabía, joder. ¿Ves, Carmody? Los de su clase no ayudan a los de la nuestra, no. No a menos que, por supuesto, saque partido. Él solo mira por sus hermanos, tío, lo mismo que tú. No se trata de eso, se trata de que fue un cabrón. Nos mintió y no fue sincero con nosotros. Muy bien, Larger. Este par de gilipollas creen que pueden hacer lo que quieran de nosotros. Sí, bueno, sea como sea, ya nos hemos adentrado bastante en territorio enemigo. Yo continuaré solo si es preciso. Sois libres de ir por el oro o largaros a donde queráis. Solos nos irá mucho mejor que juntos. ¿Juntos? ¡Que te jodan, tío! Nunca hemos estado juntos. Carmody, ve por el guía. Iremos por el oro. Ahí está la cueva. Ahí arriba. Esa es la cueva. ¡Larger!
Mira las calaveras. ¡Qué guay! Las hay por todas partes. Me llevo algunas a casa. Y ya del oro y vámonos. ¡El oro! ¡El oro! ¡Mirad! Caballeros, ¿buscan ustedes algo? ¡Cogedles! Son. No sois soldados. Sois una canalla indisciplinada. ¿Quién vino con vosotros? Te vas a arrepentir del día que la tomaste con los ángeles del infierno. Ya lo hago. Pero debéis admitir que vuestro nombre, Ángeles del Infierno, tiene un cierto savoir-faire, sin duda. Decidle al coronel Chin que tenemos 3 prisioneros americanos más. Veremos lo que paga por ellos. Es curioso cómo te cambia este país. Aquí estoy yo arriesgando el culo por un pico verde y 3 ángeles del infierno. A quienes en casa no les dirigiría la palabra. Eso no te lo puedo discutir. Preferiría estar ahora mismo hasta los huevos en mierda de vaca. Pero eso no ayuda a Mori y a Seraiko.
¿Cuál es su plan? ¿Qué va a hacer? Fumar la pipa de la paz con los nativos. Calhoun, ¿eres tú? Sí, baja la voz. Hijo de puta. Archer. Escúchame con atención. Por la mañana aquí arderá el infierno. ¿Sabes dónde guardan vuestras armas? Sí. Vale. Cuando todo empiece a estallar, id por las armas e intentad alcanzar las motos. Calhoun. Nos veremos afuera. Teniente Calhoun. Se ha estudiado bien nuestras costumbres. Usted sabía que mis hombres no le matarían si venía desarmado a mi campamento. Es mi invitado y está a salvo. Por ahora, teniente. ¿Por qué viene a molestarme, Calhoun? Soy un hombre ocupado. Usted negocia, ¿no es cierto? Quiero negociar la salida de mis hombres. ¿Y si no negocio? Entonces tendré que matarle. Me asombra, teniente. Eche un vistazo a su alrededor. Yo controlo todo lo que ve. Para estas gentes soy como un dios vivo, su Führer. Me hallaron cuando el Vietcong me había dado por muerto y me devolvieron la salud. Usted es un puñetero lunático. Mató a 2 docenas de norvietnamitas en esa cueva, gentes que le eran fieles. ¿No significa nada para usted? No eran nadie. Encontraron algo que no debieron. El precioso es símbolo de liderazgo para estas gentes. A menos, por supuesto, que se sea una deidad, como yo lo soy. Bien, me alegro por usted, pero eso no resuelve mi problema de sacar a mis hombres de aquí. ¡Sus hombres! ¡Sus hombres! Teniente, han sido vendidos al ejército norvietnamita. Se marchan hoy. En cuanto a estos,
servirán de diversión para el Vietcong. Y quién sabe, teniente, con sus motocicletas pueden ser considerados un arma secreta. Usted es un hombre inteligente, de recursos, de valor. ¿Por qué no se une a mí? Váyase al carajo. ¡Fuera de estas paredes! ¡Usted no es nadie! ¡No es nada! Ni a sus propios hombres les importa a usted. No apueste por ello. Nine, hay más de ellos por aquí. Ese bastardo no anda solo. Venid aquí, venid aquí. Ese bastardo se propone algo, lo sé. Tú, ahí arriba, rápido. Tú, ahí detrás, vamos, ya. ¡Deprisa! ¡Ah! Como se mueva, le dejo tieso. ¡A por las armas! ¡Maldito seas, Calhoun! ¡El juego ha empezado! ¡Me toca a mí! ¡Podré ser un digno adversario, Calhoun! ¡Pero eres hombre muerto! Será estupendo matarte, hijo de puta. ¡A la cueva! Vámonos.
Joder, ¿has oído eso? Me cago en la leche. Maldita sea. Olvídalo, ya son historias. Salgamos de aquí. No lo conseguirán por sus medios. Vais a pensar que estoy loco. Va, ¿pero qué haces? De ninguna forma serás capaz de llevar a esos gilipollas de soldados y al oro también. No me hagas esto, tío. En toda mi vida no di un carajo por nada o por nadie. Nada. Supongo que por pertenecer a una banda. ¡Bah! ¡Qué leches! ¿Listos para una pequeña diversión? Sí. ¡No os oigo! ¡Sí! Entonces en marcha. A tomar por culo. A darles caña. De acuerdo. Sí. Con người Mỹ. Ngưng nó lỡ ngay cầu đầu cầu, bắt nó lỡ. Ya estamos. ¿Qué te parece? ¿Podremos cruzar todos por aquí? Ya veremos. Yo voy primero, lo comprobaré. Ya.
intentaré saltarlo, tío. Toca usted, Calhoun. ¡Quietos! ¿Lo hacemos? Con mucho gusto. Una lanza. Thank you.
reinar en el infierno que servir en el cielo. John Milton, El paraíso perdido. I never cared much for home and family. I'd only look out for myself, friend. I never thought about world peace or prosperity. There's nothing gonna change the way.